todos, yo soy Sofía Morales y esto es Sophie's Tips. Y hoy no vamos a hacer un unboxing. No vamos a hacer un unboxing porque decidí que para este video era muy importante abrirlo y hacer experimentos para poderles contar cómo me fue. Probé cada uno de los accesorios que trae este kit para freidora de aire. No solamente les voy a decir para qué sirve cada uno, sino que les voy a decir realmente si vale la pena o no. Pero antes, no olviden suscribirse a mi canal para más tips y videos como este. Este kit de accesorios de freidora de aire lo compré en Amazon y me costó $799 mexicanos. Esto equivale a $40 americanos. A mí se me hizo muy buen precio para todo lo que trae. Es uno de los más completos que encontré que son compatibles con mi freidora de aire Oyster de 3.2 litros. Si quieren saber más acerca de mi freidora, aquí les dejo una playlist que no solamente trae el unboxing, sino también trae algunas recetas usando la freidora. Mi freidora mide aproximadamente 20 centímetros u 8 pulgadas de diámetro, así que los accesorios que yo compré son de 7 pulgadas y caben perfectamente dentro de la freidora de aire. Por cierto, como tip les recomiendo medir el interior de la canasta de la freidora de aire para asegurarse que quepan los accesorios. Tienen que ser ligeramente más pequeños que la medida de su canasta. Esto es todo lo que trae la caja, trae 9 accesorios y su manual de usuario, que además es un recetario en inglés. Son 2 moldes con superficie antiadherente, uno más chaparrito que otro, un tapetito de silicón, un molde de silicón con 9 orificios, 3 rejillas, una para vapor, una para pan tostado y una para banderillas. Y trae 2 pinzas, unas metálicas y unas de silicón. Vamos a ver cada uno de ellos. Los moldes con superficie antiadherente están buenísimos, en primer lugar porque se ensucia menos la freidora de aire, sobre todo para hornear. Me gustó bastante. Este pequeñito lo usé para hacer pizza, me quedó bastante buena y pues así queda prácticamente de un tamaño individual. Y además que hice mi receta de galleta de chispas de chocolate gigante, que cuando hice ese video no tenía los accesorios. Aquí les dejo el link de la receta para que la puedan aprovechar. Y este altito me gustó bastante, lo usé para hacer un panecito. Lo que sí es, como tip les recomiendo, que cuando estén horneando algo lo cubran con papel aluminio para que no se les queme la parte de arriba y se logre cocinar por completo. Y lo mejor de esta bandejita es su agarraderita. Me gustó muchísimo para meterlo y sacarlo de la freidora de aire. Solo que tengan cuidado porque esto también se calienta. El tapetito de silicón está muy bueno para poner cosas calientes. La ventaja que yo le veo es que es exactamente del tamaño de los accesorios y de la bandeja y de la canastilla de la freidora de aire. Entonces lo puedes usar para poner cosas cuando estén calientes y proteges tu superficie. Que aunque tengan superficies que aguanten el calor, siempre es bueno ser precavidos. De las 3 rejillas, la rejilla de vapor fue la que se me hizo prácticamente inútil. No le encontré un uso. Está muy chaparrita para hacer capas de comida y pues no cocinas al vapor en una freidora de aire. Entonces pues esta no me sirvió. La rejita de los panes, si les gusta hacer pan tostado y no tienen tostador, es una muy buena opción. Quedan los panes bastante crujientes, bien doraditos, muy ricos. Lo que sí es que tienen que partir el pan, porque una rebanada de pan de caja no cabe a lo alto en la freidora de aire. Y la rejita que más me gustó fue esta, para hacer obviamente unas brochetas bien ricas que me quedaron súper doraditas. Y además, para hacer niveles de comida. Yo en mi caso lo intenté con unas papitas fritas y unas boneless de pollo. El otro molde, el de silicón,
tiene 7 orificios, sirve para hacer panquecitos, muffins, brownies, cualquier postre que quieran porcionar. También salado podrían hacer pues algún huevito o algún pastel de carne. Pero tengo sentimientos encontrados porque estuve experimentando, yo hice unos muffins de chispas de chocolate y me pasó algo muy similar al molde este alto, que por estar tan alto no se cocina parejito. Entonces, igual que este, les recomiendo poner muy poquita mezcla para evitar la parte de que te quede crudo en la parte de abajo y más cocido en la parte de arriba. Y pues sí, engrasarlos. Aunque es de silicón, me costó trabajo sacarlos. Entonces sí, creo que es mejor ponerles un poquito de mantequilla o un poquito de aceite para que les salgan más rápido los alimentos. Las pinzas de silicón se me hicieron muy útiles porque en la mayoría de los casos, la canastilla de la freidora de aire tiene una superficie antiadherente que se raya muy fácilmente. Y con el silicón pueden manipular los alimentos sin rayar la superficie. Resbala más bonito. Lo que sí es que se me hicieron un poco pequeñas. Entonces, yo tengo aparte estas otras. Son de Cuisinart, no solamente para la freidora de aire, para varias cosas me han funcionado bastante bien en la cocina. Es bueno tener también un complemento un poquito más largo para poder alcanzar mejor las cosas. Y las últimas son estas pinzitas metálicas que, como vieron en el video del flan en la olla, me gustaron muchísimo para agarrar y mover la flanera, pero a la hora de quererlas usar en la freidora de aire me costó un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque en los moldes, en este no agarra la manijita y en este lo agarra fuera de la freidora, pero al tenerlo adentro vamos a suponer que está caliente y yo lo quiero sacar. No caben las pinzas y el molde. Entonces, para los moldes no me sirvió. Lo que sí me sirvió un poco fue para manipular la rejilla adentro de la freidora. Esta sí entra y sale. La desventaja es que hay que tener cuidado con los alimentos porque pues no es tan fácil meter las pinzas cuando tiene alimentos. Ahora sí, van cada una de mis conclusiones para saber si les conviene o no comprar este paquete. Los moldes con superficie antiadherente se me hicieron excelente opción porque cupieron perfectamente en la freidora de aire. Además, que si los tratas de conseguir por separado, son difíciles de conseguir por el tamaño y el precio está en $250 o $12.50 cada uno. El tapetito de silicón, la verdad lo podrían sustituir por un trapito o una tablita de madera, pero si tienen pensado en comprar algo así, es muy buena opción porque por separado lo venden en paquetes de 3 o de 4 y cuesta aproximadamente $300, que son como $15. De las rejillas, esta quedamos que no sirve para nada. Esta, pues está bien tenerla, pero pues realmente no es absolutamente necesaria. Está muy bonita para hacer tus panes tostados. Bastante útil para sacarle más provecho a tu freidora de aire. Pero esta hace que valga la pena cualquiera de estas cosas. No solamente sirve para hacer kebabs o brochetas, sino que también puedes hacer capas de alimentos y entonces cocinas más rápido, porque realmente sí está chiquita la freidora. Este, realmente sí tengo sentimientos encontrados. Me gustaría que funcionara a la perfección porque eso de porcionar los mini postres me encantó. Pero todavía no le agarro la parte de desmoldarlos para que no se deshagan por completo y que se cocinen parejito. Todavía creo que queda como muy doradito en la parte de arriba y el panqué en la parte de abajo quedó muy suavecito. Entonces voy a seguir experimentando para ver si vale la pena o si no, de plano, buscar otra alternativa. Las pinzas de silicón, si ya tienen unas en casa, pues realmente no valen la pena.
pero si no tienen unas, realmente vale la pena porque sí ayudan muchísimo a manipular los alimentos. Y unas pinzas, por más baratas que las encuentren, las van a encontrar como por 150 pesos, 5 o 7 dólares aproximadamente. Y estas, pues es bueno tenerlas, pero no sirvieron para lo que yo las quería, que era pues sacar los moldes. Se resbala, entonces, pues no sé, o sea, queda neutral. Es bueno tenerlas. Lo que sí es que me sirvieron para mi olla. Si hacemos la cuenta de todas las cosas que valen la pena y las sumamos, podemos ver que sí vale la pena comprar el paquete, a pesar de que algunas cosas no me convencen al 100%, porque si las compran por separado, sale más caro. Y además, que al tener todos los accesorios, pues aprovechan más su freidora de aire. Realmente se me hizo un buen kit, sobre todo porque aparte la puedo aprovechar para mi olla eléctrica. Entonces es ganar y ganar. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya sido útil. Si fue así, denle like, suscríbanse a mi canal y píquenle a la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos cada semana. Un último tip, una de las herramientas más importantes para cocinar en una freidora de aire es un termómetro de lectura instantánea para saber si están cocinados los alimentos por dentro o no. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!